Very good. Let's wait for your classmates. We only have 5 people, so let's wait for the others, okay? Vamos a esperar un minutito. No se me duerman, despierten. Wake up, wake up, wake up. No. Café necesitamos. I need coffee. ¿Están despiertos? Hi, Abigail. Hi, Nelson. Yo solo a Angie veo bien despierta ahorita. Más despierta que yo todavía. Y eso es mucho. Corriendo, andado por la cena y casi quedando con la tortilla acá en la garganta. Y no tuve chance de hacer el café. Santo Padre. Pero si no, aquí estoy, dije yo. La teacher... Si no me ve a las 8, dije yo, va a decir que no voy a clase. Ay, Jenny, a medio mundo le está pasando eso, Jenny, con el internet. No sé por qué. Creo que porque mucho. Dígame. Yo siento que, bueno, yo tengo Tigo, pero siento que el Tigo está molestando demasiado porque me cuesta a veces en las reuniones que hacemos así de grupos. Siento que no trabajo porque me saca. No, si eso pasa bastante. Sí. Sí, pero contigo es bastante malito. Ajá, eso he sentido yo porque está dando mucho problema. But don't worry, well, let me see. We have Mr. Palma, Mr. Nelson. We have... hi. Are we recording? Just for recording. Yeah, Francis, Pedrina, Emerson, Sandra, Gladys. Very good. Teacher, what's up? Una pregunta, ¿cuánto le costaron esos audífonos con esa lucita? Tan geniales. Dice que a mí me estorban. ¿Se lo ven? Se lo ven. Me distraen, se me olvida. Me las pongo a verlas así. Y me distrae. ¿A cuánto me lo va a dar los perros por ser alumno? Lo voy a dar como los compré, 30 pesos ya ahorita. Hágame que pase. ¿Eh? 30 pesos, hágame el depósito ahorita. No, no quiere. No sé cuánto valen. They are my husbands. Pero los míos no se escuchan, supuestamente. Tuve otra clase temprano. Y no me escuchan con los míos de clases. Así que veamos. A ver qué tal. Es segunda vez que me fallan. Así que si me ven distraída son las luces de esta cosa. Creo que se apagan. Mira. Terrible, terrible. Ok. Leila, no se ría de mí, Leila. Ok. Let's start with the class. With today's class, we are in class 19. Tomorrow we are going to finish with the classes, and that is amazing. We're going to finish module one. How do you feel? Que ya casi terminan. Lo mismo como en un drama. No. No. ¿Cómo nos sentimos? Ah, no. Yo siento que aprendí. Aprendí un poquito. Sí.
Sí, lo que a veces tiene que aprender uno es como más vocabulario y a pronunciar, porque a veces es cierto, yo lo hago con miedo. Entonces, eso, soltarse más. Se tiene miedo porque Sí. quiere. No tenga Sí, miedo, porque. usted puede. Sí, gracias, teacher. Okay. Now, let's continue. Today we're going to have class number 19. Right? Class number 19. And we're going to start here. Give me one moment. We are going to open the document here so we can show you. Mañana, por favor, no vayan a faltar. Ya estuve viendo también que muy bien, casi la mayoría ya terminó. Todo anoche ya estuve poniendo las notas finales. Muy bueno, muy bueno. Casi la mayoría, faltan como tres, quizás tres o cuatro, a lo exagerando. De todos los demás, ya todo se ha terminado. Eso está excelente. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, actually. Gracias a ustedes que terminaron. No, porque solo tres me faltan, pero esos tres yo estoy segura que van a terminar hoy. Estoy casi que segura. ¿Sí? La encuesta ya la recibimos, pero con ustedes que la vamos a llenar mañana. Sí, es correcto. No, no la vaya a llenar usted solito, recuérdense. Todos la vamos a llenar juntos, aquí, together, forever. Sí, esa. Face to face. Lo que sucede es que a veces no la llenamos, o sea, se nos va algo y no la llenamos correctamente y luego ya el lunes le van a estar llamando y le van a decir, Francis, no llenó la encuesta, vuelva a llenar. Y es un solo relajo porque a veces los estudiantes piensan que lo estamos haciendo llenar una doble encuesta y no es así. Entonces lo que estamos haciendo es que reemplazando la encuesta que se llenó mal para llenar una de una forma correcta. En esa encuesta yo los voy a guiar en los pasos en los que, bueno, que deben usar ustedes para llenarlas, ¿verdad? Pero no para darles como la información, ¿verdad? Sino que para eso. So, let me go ahead and show you what we're going to do for today's class. This is videoconferencia número 19, vocabulary practice. Remember that we are in unit 4, addresses and places, right? So can you please read the first competency, Angela? First Thank competency. Number one, describe the location of my and others is workplaces. Okay, very good. Very good. Describe the location of others. Let's go ahead and read number two. Nelson. Read number two. Okay. As I'm tell people the specific location or place and direction surrounding my workplace. Okay, very good, Ricardo. Let's go with number next. Yes. Describe how my and others working place and areas look like. Workplace areas look like. Okay, and the last one, Francis, tell someone. Number one, four. Number four. Tell someone direction of where my workplace and someone else's are located. Okay. Locations, okay. Very good. Now we're going to continue here with this practice. Right now we're practicing with addresses, right? And with there is and there are, okay? Now, first of all, we're going to go ahead and look at the exercise that we have next. Let me show you the exercise that we're going to do.
What is my computer? Remember that we're using there is and there are, right? That's what we're using right now. And for there is and there are, we are going to practice right now also with comfortable and uncomfortable, with positive and negative adjectives, okay? Do you remember some of the negative adjectives that we worked with yesterday? What were some negative adjectives? Look at the adjectives on my screen. Positive adjectives, negative adjectives. Do you remember this yesterday? Do you remember? Do you remember these adjectives from yesterday? Yes. Okay, very good. Yes, teacher. Now. Yes, teacher. Can you tell me the pronunciation of these adjectives, Angie? Comfortable. ¿Qué pasó? ¿No repasó? No. Creo que me estaba durmiendo ahí. Help me. Okay. Who wants to help Angie? What's the pronunciation of this, guys? Hello? ¿Hay alguien ahí? Hugh Grant, no. Parking. Ah, Dios mío. Parking. Auxilio. Huge. Excellent, Ricardo. Very good. Huge. Comfortable huge. And huge. Continue, Ricardo. Next adjective. Nice place. Nice is the adjective. Very good. Next adjective. Illuminated. My office is illuminated. Right? My office is illuminated. Very good. Let's continue with the negative adjectives and help me out. Let's see here. Negative adjectives, Janet. Pronunciation. Solo los adjectives. Only adjectives. Y narrow. Small. Disgusting. Yeah. And smelly. Okay, very good. Now, my question is, did you look for the meaning of the adjectives? ¿Saben qué significa cada adjetivo? Do you look for the meaning? No, teacher. No, ni idea de qué significa. What do they mean? Who looked for the meaning of the adjectives? ¿Quién buscó el significado de los adjetivos? Disgusting and desagradable. Exactly. For example, when you see a plate of food, right? You see a plate of food and the food has like something that you don't like. In my case, I don't like requesón.
I don't like requesón. So when I see requesón in the food, I say like, ew, disgusting. I don't like it, right? When I see cottage, I say like, I don't like that. That is disgusting para mí, okay? Algo que no tiene un buen sabor, o algo que no le gusta totalmente, o que le parece asqueroso, o que le causa disgusto. Okay? Very good, Claudia. Another adjective. What is smelly? Smelly. Sonriente. No. No. Smelly. Mal aliento. No. Maloliente. Asqueroso, disgusting. Maloliente, maloliente. Smelly, ok, smelly. Maloliente. Smelly, así voy a hacerle así a la nariz. Smelly. That way you say, you, smelly. It smells smelly. Bad. When something or someone smells bad. Cuando algo o alguien huele mal, se dice, oh, that's a smelly. Right? Very good. ¿Otro adjetivo? ¿En cuál otro tienen duda antes que sigamos? Narrow. Narrow. Ricardo, le voy a explicar qué significa narrow. ¿Vamos, Ricardo? Porque yo ayer le expliqué a usted. Y ahora usted tiene que decir, narrow, vaya, lo voy a ocupar con el mismo ejemplo de usted. Es a street is big and narrow. Cuando se, es algo estrecho. ¿Qué estrecho? Lo traduce usted. Estrecho. Es la mejor explicación que pude dar. Yes, yes, very good. For example, when you're driving, right, usually narrow is used for roads or streets, right? If you go, if you come to my city, right? In my case, I live in Zacatecoluca. Do you know Zacatecoluca? So I live in Zacatecoluca, right? When you come to my city, right? The street, right? The street is wide. It's wide. But if you go from my city to San Vicente, the street is narrow. It's the opposite. Okay? From Zacatecoluca to San Salvador is wide. From Zacatecoluca to San Vicente is narrow. La callecita es chiquitito. Cabalito cabe el camión que va a caer. Right? So Nelson, wide, ancho. Lo opuesto es narrow, que es estrecho. ¿Ok? ¿Ok, Nelson? ¿Nelson? Yes, teacher. Ok. I understand. Thank you so much, Nelson. Now, do we understand the exercise? The vocabulary? ¿Alguna otra pregunta antes que sigamos con el vocabulario? ¿No? Ok. I wanted to show you from yesterday the use of the adjectives, okay? With the use of the adjectives here, right? I have here the adjective positions, right? And yesterday I show you, or I told you, look guys, when we talk about the adjectives, right? When we talk about the adjectives, we have the adjectives in Spanish. First, we have the noun, and then we have the adjective. But in English, it's different. In English, first, we have the adjective and then the noun, right? En inglés, utilizamos el adjetivo antes que el sustantivo, okay? Por ejemplo, podemos decir, this is a cheap cell phone, okay? Cheap cell phone, cheap, barato, right? Cheap cell phone. And in Spanish will be like un teléfono barato, ¿ok? Por eso es que tenemos que estar bien conscientes que el uso
del adjetivo en inglés es distinto al uso del adjetivo en español. ¿Ok? La posición del adjetivo cambia. ¿Is that part clear? ¿Is that part clear? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Okay. Yes. Now, we also put here the adjective after the verb to be. Okay? I can say the agenda is pretty, right? Vean aquí cómo primero tengo el verbo y luego el adjetivo. Okay? My students are intelligent, right? My students are tired on Wednesdays. Pongo el verbo y luego el adjetivo. Esa es otra posición que vamos a utilizar. Y luego tenemos acá, that is my pretty agenda. Pretty, the adjective. Agenda, the noun. Okay. What could be another example? Let's think about examples of this. Pensemos en otros ejemplos. Teacher. ¿Por qué para decir mi agenda cambiamos el orden de cómo va la oración, pero para referirme a la agenda es distinto? No. ¿Cómo? Vaya, aquí dice mi agenda es linda, ¿verdad? Pero en la oración de arriba dice la agenda es linda, o sea, ¿por qué se escribe diferente? ¿Por qué pretty en la primera oración va al final y después va al principio? Ah, but here I can put here my agenda is pretty. En esa parte estamos bien, o sea, el determinante puede ser mine, that, your, his, her. En eso no hay problema. Pero acá, dependiendo de cómo yo lo quiera, cómo yo quiera describir mi agenda. Okay? I can tell you, look, my agenda is pretty. Right? My agenda is pretty. Pero la siguiente es, oh, that's my pretty agenda. That's my pretty agenda. Esa agenda que está ahí es mía y está bonita. Right? That's my pretty agenda. Aquí yo la tengo y le digo, my pretty agenda. My agenda is pretty. Okay? En la otra yo estoy señalando como utilizamos that. Utilizamos, estamos señalando que mi agenda está en otro lugar. That's my pretty agenda. Muy probablemente yo estoy señalando, le estoy diciendo a alguien que esa agenda que está ahí es la mía. Y le estoy agregando un adjetivo que quiere decirle qué bonita. Ok, good question, Ricardo. Good question. Another question about this. Pregunten. Ask questions, please. ¿No hay preguntas? ¿Abigail? ¿No question? So clear. Ok. Supongamos que sí, right? Let's continue. Let's go ahead. But first, let me call the agenda before we do the exercise. Let me call the agenda. Let me call the attendance. Ya estoy loca. Let me call the attendance right now. Give me a moment. Okay, let's see, let's be ready for the attendance. In the attendance, Ángela de Jesús Santa María Juárez. Present, teacher. Azalea Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Claudia Yanet Ramos Hernández. Present, teacher. David Ernesto Quintanilla Martínez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present, teacher. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Francis Humberto Hernández Valle. Present, teacher. Franco Damián Vázquez. Franco present, Damián. Teacher. Hi, Franco. Present. Juan Josué Hernández Hernández. Present, teacher. Leida Azucena Sorto Cuadra. Present, teacher.
Thank you. Nancy María Serrano Chacón. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present teacher. Present teacher. Thank you. Norma Carolina Mata de Chávez. Norma Carolina Mata de Chávez. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present teacher. Thank you. Ricardo Gabriel Berenga Ventura. Here. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Jennifer Abidaí López Escoto. Jennifer. Okay. Daniel Antonio García Cortés and José Alfonso Palma. Are we there? Present. ¿Ya estamos todos? Okay. Yes. Very good. Very, very good. Let's continue. Now, with the next exercise that we're going to do is pretty easy. Look at the exercise here. Right? Look at the exercise. What we're doing right now in this exercise is that we are going to use this, right? This is the vocabulary that we're going to use. A small gym, new trainings, clean cafeterias, smart meeting rooms. We are going to create sentences, and all the sentences are going to include the vocabulary there, right? Todo el vocabulario que tenemos ahí tiene que ir en la oración que ustedes van a crear. The sentence can be with simple present. The sentence can be a question. It can be using there is or there are. Cualquier cosa de lo que hemos aprendido, podemos utilizarla. Podemos utilizar también preposiciones de lugar, preposiciones para dar direcciones, dependiendo del vocabulario que tenemos, ¿ok? Podemos hacer uso de cualquier cosa que hemos aprendido. Uno, one, two, or three. ¿Ok? Pero lo que sí es mandatorio es que utilicemos el vocabulario. Small gym, clean cafeterias, unpleasant bathrooms, tiny cubicle, smart meeting room, no training rooms. ¿Ok? Eso sí lo debemos usar. This is on your book. This is on your book. If you go to your book, it's on page 44. So go to your book on page 44. That's on page 44. Yes. Todavía no tenían el libro, me dijeron, ¿verdad? O si lo tienen, ya lo tienen. Yes. Página 44. Uh-huh. Página 44, ok, yes. Page 44, just let me, para los que no tenían el libro, se lo pueden enviar ahorita aquí otra vez al chat. Give me a moment. The student books. O todos lo tienen acá ya el libro. Yo lo imprimí. ¿Ya lo tiene entonces? Yo lo tengo. Okay. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tiene. Vale. Es que ayer ya alguien, lo dijo, alguien me dijo que no lo tenía. Ok. Well, if everyone has the book, now we're going to continue here with the practice. ¿Se entiende lo que vamos a trabajar en estos momentos? Do we understand what we're going to do? Is it clear? Yes? Ricardo says yes. What about the others? Yes? Okay, very good. So we're going to start practicing right now. We're going to work in pairs. Okay. In pairs. Let me see if we can work in triads. Okay, let's work in triads right now so we can talk to more people. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Choose your group. Choose the button to create your group. Please enroll in your class.
Please, Mr. Palma, Franco. Thank you. Y este no, montón de gente. No, ahí está muy chiche. Usted nos puso como un montón de gente. Exacto. Sí. Se vinieron aquí el montón, miren qué terrible. ¿Por qué no está bien? Así déjenos, así está bien. Vaya pues. But did you finish? ¿No? ¿Todavía no? No, no, no. No yet, okay. No yet. Number one. Yes. Number one. Podría ser there are small gym. Ajá. But is gym is a plural or singular, Humberto? Gym the place. Ajá. But is it singular or plural? Small gym. Singular. There is. There is. Thank you. Okay, there is. There is. There is a small gym. A small gym. ¿Está bien? ¿Copiaron? ¿Cuál es don Francis? There is a small gym. There is a small gym. Okay. Number two is there are. There are new. Do you have any questions right now? No? Okay. No. I will go to another group. Okay. See you in a moment. Okay. Thank you. Bye. Bye. O sea, cerca de mi casa, ¿verdad? O enfrente. Ustedes pueden cambiarle algo ahí también. Yo voy a poner in front. Para que ya vean que tenemos otras ideas. Ajá, in front. Ajá, también. Any questions? In front of my house. Son oraciones normales que vamos a hacer, teacher. What? Oraciones normales las que vamos a hacer, ¿verdad? Yes. Okay. Con cualquier vocabulario que se recuerden de todo el curso. Mm-hmm, cabal. No precisamente con there is or there are, ¿verdad? Okay. O puede ser pregunta, ¿no? ¿Verdad? Yes, yes. Si puede ser, sea, ¿verdad? Aquí, aquí vamos a practicar de todo lo que hemos hecho todo el curso. Okay. Veamos la segunda. ¿Qué opinas? New children rooms. Debería ser there are en todo caso, porque es plural. Acuérdate que como acaba de decir la teacher, aquí es tratar de utilizar todo el vocabulario que has aprendido durante el curso. No estamos obligados en estos momentos a hacer oraciones con there is o there are. Sino que practiquemos todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, digamos, yo te pudiera decir, digamos así en español, ¿verdad? O en inglés, the new training rooms. A ver. No, pero... Permitime, ¿cuál es la 2 ahí? Cualquiera. Ah, la que está a la par estaba tomando. Ah, bueno, estaba viendo otra. Hay dos. You're so right. Yo digo que la que está a la par. La par, la new training room. Sí, esa, la que estaba diciendo. Pero la 3 creo que es la de la cafetería. Ajá, sí, correcto. Ok. What is training? Training is
Training is something that you, it's like a class that you receive to have a skill, to have a competency. For example, I go to trainings to know how to teach English. Yo voy a entrenamientos para mejorar mis técnicas de enseñanza. O, por ejemplo, Franco tiene que ir a trainings de contaduría, ¿verdad? Usted era contador, me dijo, ¿verdad? Tiene que ir a entrenamientos para mejorar sus técnicas de contaduría, de administration. A Salia es asistente, ¿verdad? Salia tiene que ir, por ejemplo, administrativa. Tiene que ir a entrenamientos para mejorar sus relaciones públicas y así, ¿ok? Todos tenemos que recibir trainings en algún punto de nuestra vida. Los talleres que mencionan. Entrenamientos. En español, digamos entrenamientos. Entrenamientos. Okay. Para trabajo. Quiero ver. Entonces. We have 3 minutes. Okay. Hi, teacher. Thank you. Igual le va a poner where is. There is. Where? Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Do you need some help? No? ¿Verdad que vamos a ir haciendo una question por cada... Puede ser pregunta, puede ser pregunta, puede ser oración, puede ser cualquier cosa que ustedes quieran. Haz de lo, todo lo que hemos aprendido desde el 1 hasta acá. Okay. Teacher. Ahí está. Teacher. Yes. Is correct. When does clean cafeteria? Pero qué quiere preguntar. ¿Quién limpia la cafetería? ¿Quién limpia? ¿Quién limpia? Para para preguntar quién. ¿Qué WH question ocupa? Who. Who. Okay. Vamos a hacer. Who cleans the cafeteria? Ah, no, yo al tú ni dos. En esta no, porque se está preguntando el object, no el subject. Oh. Who cleans the cafeteria? Silvia cleans the cafeteria every day. Okay. Okay? Okay. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Anything else? Anything else? Any other question? You have 50 seconds. Did you finish? You have 50 seconds. 50 segundos. Cuando les aviente el relojcito, les va a dar 60 segundos más. Ok. No se tienen que ir directamente. Okay. Se les va a dar 60 segundos. Let me go to another breakout room. Here, under, there is también, ¿verdad? Si there is a un pre un a branco, sí, ajá, va. Me cierra cada rato. Vaya, y ahora es Tini, decía la otra, Tini dice. Espérame, que ahorita no he llegado ahí. Creo diminuta. Diminuta. Diminuta, how do you say diminuta in English? Tiny. Tiny. ¿Te acuerdas de los Tiny Toons? Tiny. Tiny Toons. No, no lo veía. No lo veía los Tiny Toons. No me gustaban. ¿Por qué? No me gustaban los Tiny Toons. No lo veía. Cubículo. Ay, un cubículo diminuto. Tiny. Okay. Es cuando cuando usted está en la oficina y le dan de esas mesitas. Ajá, chiquitas, de esas. Y así solo tiene para que su silla. Horrible. No, there is. There is porque es un tiny cubículo, no sé cómo se pronuncia. Cubículo. En la
Tenemos duda en la de cafeterías. Cafeteria. There is o there are. There are. ¿Qué, cómo está ahí? ¿Cafeteria o cafeteria? Con ese. Con ese. Entonces está con ese, ¿cuál sería? Plural. Plural. Entonces, pero plural, si es plural, es there is o there are. There are, pero clean no lleva este. ¿Pero qué? Perdón. Clean no lleva este, clean. Es que no, los adjetivos, ¿se recuerdan que ayer les dije? Que los adjetivos no se pluralizan, los adjetivos así son. Siempre, ya sea plural o singular. Entonces aquí es there are este. They are, sí, así la teníamos. There are out. Sí. O some, there are some, ¿verdad? There are some mejor. There are some. Ahí hay algunas cafeterías limpias. Sí. There are some. Se puede there are some. There are some. Very good. Yes, you can say that. There are some. Okay. There are some en vez de la. De... Ajá. Entonces. Ahí está en verde. La, en la primera, la segunda. ¿Cuál? ¿Cuál, Sandra? La primera y la segunda, dije pendiente. Uh-huh. Ah, pero es. Small y thin. Ah, there is. There is a small thin. There are. Pero ¿por qué there are? Si es small. ¿Por qué there are? There is. Porque es uno. Es que es un gin. ¿Qué es? Yo le puse there are two small gins. Porque le puse two smalls. Sí, la palabra es gin, no gins. Ajá. There is. O sea, está bien, Nelson. Está bien lo que he escrito. There are two small gyms. Ah, pero en el ejercicio, escuchen, ajá, pero en el ejercicio la palabra dice small y gym. Está en singular la palabra gym, no está en plural. No le había entendido. Entonces, usted la hizo bien, así déjela. Escriba otra en singular. Y póngala y no la borre. Usted lo que ha hecho está bien. Lo que pasa es que no siguió la instrucción, porque es diferente. There is, y la otra es there is new training room. Claudia, ¿no le escucha? Ah, verdad. There is. En la siguiente, new... there are four new training rooms. Ah, rooms, por rooms. Tienes razón. Cuando usted dice tiene razón, tiene que decir you are right. You are right. You are right. Okay. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Yeah. Claudia, me miren con cara de desesperación. ¿O de sueño? De hambre. También. Hambre y sueño. Puro reggaetonero. Ok. Ok. Vámonos. Vamos a ir con todos ahorita. Let's go. Hello, teacher, un cafecito. Give me a moment. I have a question. Oof, I have many questions. Okay, so let's continue. What's your question, Franco? Okay. How do you translate a smart meeting room? Or what is the meaning of a smart meeting room? Es, me gusta más que me pregunte cuál es el significado, pienso, porque la traducción. A small meeting rooms, okay. Right? What do you mean? In this case, for example, imagine is that we have a smart meeting rooms is a meeting room in which you will have computers
For example, you will have air conditioning, you will have a smart TV, you will have all the technology that you want or that you need to have a very nice meeting. That would be a smart meeting. ¿Escucharon, compañero? Ya ven lo que les dije, eso era. That's a smart meeting room, right? Where we have like all the technology, all the devices, right? Y traducido, no sé cómo decir. Ahí le pongo. Okay, but that is a smart meeting room. Una sola junta de última generación. Ah, yeah, that could be the one. Sala de junta de última generación. Okay. Now. Okay. Let's continue here, and you are going to tell me your examples. Okay. Your sentences. Okay. Yours. Well, no. Okay, that's next. Okay. This one. Let's start. Angie, number one. What do you have? Number one, there is a small gym. There is a small gym. Okay, I am going to ask you right now, Angie, look at the example. There is a small gym. What is missing in that sentence? Algo le hace falta, Angie. Uno, okay. What is missing? There is a small gym. Let's see, Gym. Ah, very good, Ricardo. There is a small gym. No nos olvidemos de los quantifiers. Los quantifiers nos dicen qué cantidad existe de algo. Recordémonos de algo, chicos. Okay. Chicos y chicas, cuando utilizamos there is y there are, estamos diciendo que hay, que existe algo en algún lugar, ¿okay? Algo o algunas cosas o algunas personas, ¿okay? Pero que existe algo. Entonces, tenemos que decir qué cantidad existe de eso. En este caso, la palabra a nos ayuda a definir que es singular y que es un solo gym, ¿okay? There is a small gym. Thank you, Angie. Thank you, Ricardo. Number Teacher, two. Yes? Una pregunta. Yo ahí tengo una duda. Pregunta. En el uso de la preposición a o an, según recuerdo, la regla para utilizar el a o an es que la próxima palabra inicie con vocal. En este caso, es S, aunque suena como vocal cuando pronunciamos small. ¿Es correcto utilizar a o an? Aquí está correcto a. Porque utilizamos un consonant sound. Small. There is a small gym. Solamente small. No hay vocal, ¿verdad? Small. No, no hay vocal. No. Por ejemplo, mi nombre es Silvia. Silvia. No decimos es Silvia. No decimos es Sandra. Right? We say Sandra. So it's the same in English. Exactamente. Wow, okay. Very good. Thank you, Damián. Now, let's go with number two, Sandra Gladys. What do you have? No training rooms. New training rooms. There are no training rooms. Very good. Where? Where? There are new training rooms where? ¿En dónde? Where? In the office. In the office. In the office. In the office. Excellent job. Thank you so much. There are no training rooms in the office. Very good. Mr. Palma, number two. Booking cafeteria. Okay. One more time. Who? Clean cafeteria. Who cleans the cafeterias? Okay. Who cleans the cafeterias? Repeat with me, Mr. Palma. Who cleans the cafeterias?
Who cleaned the cafeterias? Okay, repeat. Cafeterias. Cafeterias. Okay. Who cleans the cafeterias? Who cleaned the cafeterias? Very good. Very good, Mr. Palma. Okay, thank you. You're welcome. Who cleans the cafeterias? Silvia cleans the cafeterias. Who cleans the cafeterias? Johnny cleans the cafeterias. Yes? Yes, yes. What's your question? En este caso, el verbo clean, usted le agrega la S, ya estamos asumiendo que estamos hablando de una tercera persona que nos estamos dirigiendo. Porque si hablamos a nivel general, tendría que ir esa S. Who cleans the cafeteria? No, siempre le voy a poner aquí la S porque está preguntando sobre alguien. Si la respuesta es plural o singular, va a depender de la persona que responde. Pero usted está preguntando que quién. Entonces, como es una persona en singular, who cleans the cafeterias? Oh, Johnny and Sylvia clean the cafeteria. Ahí sí ya lo cambio. Ah, ok. Pero el cambio de la S va a depender from singular. De la respuesta, ¿verdad? It will be based on the answer. Excellent, yes. Yes, yes, understand. Okay, okay. Perfect, Franco. You're on fire today, Franco. Very good. Thank you. Leida, let's go. Number four. Where are smart meeting room? Okay, again. Again, de nuevo. Where are smart meeting room? Where are a smart meeting room? Okay. This is supposed to be a question, right? I need you to everyone, analyze the question. Everyone, analyze the question. Thank you, Leila. Okay, now. She wants to make a question. That's perfect. Ella quiere hacer una pregunta. Ahora nosotros debemos ayudarle a ella para que ella vea dónde están los errores. Are where. Entonces la pregunta sería, are where a smart meeting room? ¿A eso se refiere? Is that what you mean? A eso, sí. No, that is incorrect. No, porque la oración es singular y ahí está en plural. Well, what is going to be the change? Ahora dígame qué room? Cambio le debo hacer. Where is? Okay. Very good. What is? Where is a smart meeting room? Where is a smart meeting room? Or where is that a smart meeting room? What is the smart meeting room? Oh, the smart meeting room is over there. The smart meeting room is over there. Right. Over there. Right? Very good. Now, Sandra, recuérdese que cuando tenemos WH questions, where, who, why, what, el verbo to be va a ir después de esa palabra. Ya sea what, where, why, siempre va a ir después de, no antes de. Okay? Very good, Sandra. Thank you, Nelson. Thank you, Ricardo. Thank you, Leida. Unpleasant bathrooms. Francis. Unpleasant bathrooms. What's the example? There are pleasant bathrooms. There are where? There are unpleasant bathrooms. Where? Francis, where are unpleasant bathrooms? Yes. ¿A dónde? Where? Where, Francis? In the university. In the university. Yes.
rara la universidad que los tiene limpios. In the university, okay. There are unpleasant bathrooms in the university. Very good. We can say in the university, in Metro Centro, okay, for example. Right? In the stadium. Okay. In tiny cubicle. Tiny cubicle, let's see, Emerson. Emerson? Emerson, you're not here. No está Emerson. Emerson Javier Rivera Rojas. Mira. Se rehúsa a hablar. Let's see. Teacher. Yes. ¿Cómo está? Así que puedo decirle que yo yeah. menos entendí. Go ahead. No sé si está. Dígala, no importa, dígala. Why is cubicle tiny is for me? Okay. ¿Cuál es la primera palabra? ¿De nuevo? Why is cubicle tiny? Okay. Is for me? Okay. Is for me. Okay. Thank you so much. Gracias, Azalia. Ahora vamos a analizar la pregunta de Azalia. Okay. She wants to ask. ¿Por qué ese cubículo pequeñito le han dado a ella? ¿Okay? Eso quiero preguntar a ella. How can I make that question? Ya nos dio varias pistas. Now, tell me. Let's fix this question. ¿Qué podemos cambiar, Josué? Why is cubicle tiny for me? ¿Qué le cambiaría a usted, Josué Hernández? El darle vuelta a la palabra tiny cubicle. Tiny cubicle. Tiny and cubicle. Very good. That is one change. Very good. Eso es algo muy importante. Tiny cubicle. Why is tiny cubicle is for me? ¿Qué más le cambiarían? Pedrina, Palma, Ricardo, ¿qué más le cambian? Quitarle una I, la esta is, la segunda is. Le quitamos el segundo is. Very good, Pedrina. Okay, very good. We don't need that. Okay, why is tiny cubicle for me? We're missing something. This. Very good. Why is this tiny cubicle for me? Why is this tiny cubicle for me? Come on. Mm-hmm. Right? Me dieron un cubículo tan chiquitito. No me gusta. Right? Why is this tiny cubicle for me? Very good. Very good. Now, these are examples. Okay, estos son ejemplos. Todos iban a tener ejemplos distintos. Así que si tienen algo distinto. Que tengan duda, hablen ahora. Any questions? Do we understand the examples? ¿Entendemos los ejemplos que se han dado este día acerca de este ejercicio? Do we understand the examples? Do yes. we understand the examples? Yes. 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 Okay, very good. Let's continue. ¿Quién tenía pregunta? Escuché un suspiro por ahí. No, que no necesariamente podíamos hacer preguntas, ¿verdad? Sino que solo preguntas, oraciones, ajá, usando okay. there is, usando simple present, usando okay. verbo to pues be. Sí. Uh-huh. Pues sí, eso me queda claro, que podría ser cualquier tipo de oraciones o preguntas. En la Smart Meeting Room podría ser what time?
al principio. Permítame un segundo. ¿Cómo me dices? En Smart Meeting Room puede empezar con what time. Ok. ¿Cómo lo haría usted? What time? What time is Smart Meeting Room? Se podría, no. Pero es que Smart Meeting Room, estamos hablando de un lugar. Estamos describiendo el lugar, no la reunión, no como la actividad. Eso es muy bueno. Gracias, Sandra. Por ejemplo, la palabra meeting significa reunión. We can say, we are in a meeting right now. Estamos en una reunión todos, ¿ok? Pero cuando decimos meeting room, ya con la palabra room ya hacemos un nombre combinado, que en inglés se llama compound noun. Okay. We have a compound noun. Entonces ya no nos estamos refiriendo solamente a la reunión, sino que estamos diciendo, es, por ejemplo, this is a smart meeting room. Decimos que este cuarto es un cuarto para hacer reuniones. ¿Ok? Entonces, en ese caso no podríamos utilizar what time, Sandrita. Ok. Ahora, any other questions? Muy buena pregunta, Sandra. Gracias. Another question? No? Seguimos. Seguimos. Sí. Ya va a ser. Ok. Yes. Continue. Yes. Seguimos. Paramos. Seguimos. Sí, paramos. Ok. Let me show you right now. Let me show you right now what we're going to do. It says work individual. Then share your description with your partner. What you're going to do is that you are going to describe your workplace, right? ¿Alguien está trabajando desde casa ahorita? No, vea. Nadie está trabajando desde casa. No. Okay. No. So you are going to describe your workplace, and in your workplace, you're going to describe your workplace with positive or negative adjectives, okay? Vamos a describir su lugar de trabajo, ya sea con positive or negative adjectives. Remember your workplace. My workplace is always virtual, so no tengo que describir, solo mi casa. Right? Pero ustedes pueden describir su lugar de trabajo, las áreas de su trabajo, así como las describimos en el ejemplo. ¿Qué hay en sus trabajos? ¿Hay cafeterías? ¿Hay meeting rooms? Hay, por ejemplo, bathrooms, training rooms, cubicles. ¿Qué tienen en su lugar de trabajo y que lo puedan describir acá? ¿Ok? First, you're going to do that individually, and then we are going to share with one partner. ¿Ok? That's what we're going to do. ¿Se entiende lo que vamos a trabajar? Yes, teacher. Yes? Yes. Francis? Yes. Francis, ¿se entiende lo que vamos a trabajar? Es parecido al ejemplo que está en la página 45. Página 45. No. No, el de la página 45 es dirección. No, acá vamos a describir, usted, Francis, va a describir su trabajo. ¿Qué es su trabajo? Cuénteme en español. Ahí es venta de... No, pero descríbame su lugar de trabajo. No qué hace. Descríbame el lugar. Vale, yo le voy a describir. Yo le voy a describir mi lugar de trabajo. Right? I am going to describe my. Okay, Nancy. Nancy lo va a describir. Okay, Nancy, go ahead. Nancy. Ajá. Mi lugar de trabajo sería un proyecto de construcción. Ajá. ¿Y cómo es ahí? ¿Cómo es el lugar? Están divididos por áreas. El área social, el área ambiental, área de ingeniería o técnica y el área de producción. Ok. ¿Y cómo es el lugar? ¿El edificio? ¿Cómo es? ¿Qué hay en el edificio, en ese trabajo? Lo que
es como una finca y ahí está como el plantel del que serían las oficinas. Ok. ¿Cómo son las oficinas? Es una casa grande y están y en cada ahí están divididas por las áreas que le comentaba. Ok. Ahora, ¿cómo podríamos describir el lugar de trabajo de Nancy? There is a big house, right? There is a big house. Big es un adjetivo positivo, right? There is a big house. There are some offices. The offices are they big or small, Nancy? No, no hay nada cerca. ¿Y las oficinas son grandes o pequeñas? Son grandes. Okay, so the offices are comfortable, right? There are comfortable offices. Entonces lo que vamos a hacer es describir el lugar, no lo que hacemos. En este momento vamos a describir el lugar. ¿En qué trabajamos? Okay, ¿qué es lo que hacemos en el trabajo? ¿Cómo es el lugar en el que trabajamos? Por ejemplo, yo les describo mi lugar de trabajo de hace 2 años. The parking space was small. Right. There was, well, there is, porque no se acaba. There is a small parking lot. Habían como 10 carros nomás en el parqueo. There is a small parking lot. The building was very small. Okay. There are like 10 classrooms. Imagine. And there are no green areas. No hay zonas verdes. There are no green areas. Only buildings, right? The cafeteria is very small. There is a small, disgusting cafeteria in that place, okay? There are no rooms for resting for the teachers. No había lugar donde descansar. Entonces, yo les estoy describiendo el lugar. ¿Es that clear what we're going to do? Francis, ¿ahora sí? Yes. ¿Seguro? Yes. Yes, ok. ¿Los demás? ¿Sí? Ok, let's go ahead and do that. We're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Yes. Pero los dos van a describir. Por ejemplo, si yo trabajo con Azalia, Azalia va a describir su lugar de trabajo. Yo voy a describir el mío. Se vale describir su trabajo desde casa, eso, por eso no hay problema. Describan cómo es su lugar que han asignado para trabajar. Ok, so let's start. Let's go ahead and work in pairs. Vamos a tener aquí un ratito para trabajar. Ok. Give me one second. Okay. Let's go right now. Let's go. Choose 3 groups. We're gonna have 5 minutes to do this activity. Please select your groups. Select your groups. ¿Dónde? El área donde trabajamos, ¿verdad?
Vengo solo a oírlos, vengo solo a oírlos, ¿ok? Vaya, está bien. Ok. Comenzamos vaya. ¿Con quién comenzamos? El que, que tenga más pequeño su oficina. Porque la mía es un edificio de 3 pisos y son varias áreas. Puede ser varias. A big building. There is my my place. My place of work is es que es una organización grande. Okay. Pero vamos a hablar, digamos, como en el área donde está usted. Si es grande, su mi oficina, solo mi oficina se oye mucho ruido. Mi oficina es Leita. Lo siento, Leita, no es culpa suya. Vaya, mi oficina, por ejemplo, yo la comparto con otra compañera. Ah, ok. Ajá, yo estoy en un área y ella en otra, pero igual en la misma oficina y es 2 metros de distancia, nada más. Ok. Va en su oficina. Bueno, en su lugar de trabajo hay cafeterías, hay... Sí, hay un área de cafetería, pero solo para el cafecito nomás, y ahí tenemos el espacio para ir a comer. Vale. Qué calladitos están. Do you have questions? Teacher, vaya. Entonces, vamos a describir el centro en sí de trabajo, no lo que hacemos, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno. Lo que hacen ya lo repasamos. Aquí se lo hicimos, sí. Lo que pasa. Uh-huh. A mí es bien costoso, pero voy a tratar. ¿Por qué? Solo piensen cómo es su lugar de trabajo. ¿Por qué es bien costoso? Porque tiene varias áreas, empezando de call center, área de caja, despacho. Solo describa uno, no se complique. Ah, ok. Solo describa uno. Uh-huh. Ah, bueno. Que las salas más comunes, la cafetería, la reception, o sea, algo común. No sé. Ok. Bueno. ¿Josué, questions? No, dicho. ¿No? Ok. Después tienen que compartir su información entre ustedes, ¿ok? Ok. Sí, en un momento. Hello, my friends. Have you finished yet? Hi. ¿Cómo van? Hello, teacher. ¿Cómo van? Aquí estamos, teacher. Trabajando. Hi, teacher. Ya compartieron, ya terminaron. Tratando de hacer trabajar. Ok. No, aún no. Aún no. Aún no. Ok. ¿Alguna pregunta? Se me borre. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera algo pequeño en la descripción. Sí, es pequeño. Dígame. Ángela. No, porque dijo que solo describiéramos como el lugar de trabajo, ¿verdad? Por... Ajá. Ok. El lugar, no las acciones. El lugar. Okay. Nos vemos otro ratito. Ajá. El lugar, así es. Uh-huh. Questions. Yo tengo una pequeña consulta. $5. Excelente, ahorita pásenme la cuenta. yo le consultaba a Sandra qué es lo que teníamos que hacer en esta actividad. Lo que pasa es que salí un momento fuera y
me perdí, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? Ok. En este caso, lo que tiene que hacer es describir su lugar de trabajo, ¿ok? Describir exactamente el lugar físico, no lo que usted hace, sino el lugar físico. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Vamos a poner la norma aquí con nosotros. Vamos a describir, por ejemplo, qué hay en su lugar de trabajo. En mi lugar de trabajo, bueno, yo trabajé en mi casa desde hace más de 2 años, entonces le voy a escribir el lugar que tenían. El parking lot era bien pequeño. ¿Okay? ¿Cuál sería el adjetivo que utilizaríamos? Hay normas. ¿Cuál sería el adjetivo que utilizaríamos para pequeño? Small. Small. ¿Y small es positive or negative? Positive. Positive. Negative. Negative. Es negative. Un adjetivo negativo. En este caso, ¿verdad? Para describir el lugar. Imagínese que usted tenga un lugar de trabajo very small. ¿Ya? Entonces, usted va a describir su lugar de trabajo, como es la cafetería, por ejemplo, donde usted trabaja, cuántas oficinas hay, y todo eso usted lo tiene que ir describiendo. ¿Ok? Ok. Excelente. Gracias. You're welcome, Emerson. You're welcome. Hi, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido esta semana? Hi, thank you. Very good. We are working on page 44. On the book, en la página 44 estamos trabajando. Okay. Uh-huh. Okay, ¿tenía más preguntas, Sandrita, Emerson? ¿No? Okay, me voy con Nancy entonces, lo veo otro ratito. Hello, teacher. Hi, why are you so quiet? Why are you guys so quiet? ¿Por qué están tan calladitos? Porque yo no estaba. ¿Dónde andaba? No, estamos trabajando con Nancy y con usted ahorita. Estamos describiendo los lugares de trabajo, pero el lugar físico, the physical place, not the, what we do. Yes. Okay. So we are using the adjectives, right? For example, this is my workplace now, my house, right? So I would say my office is comfortable, right? There is a comfortable office for me. Okay. There is only one bathroom. Of course, it's my house, right? There is only one bathroom. The lunching area is big, right? So, okay. There is a finca, I think a finca is ranch. Ranch. The company is in a ranch. A ranch es un rancho, una finca. With parking for 20 vehicles. Okay, there is a parking for 20 vehicles. ¿Cómo es el parqueo? ¿Es para 20 vehículos? ¿Es big, small, large? Tiene que poner adjetivos. Okay. Describa, okay. Cada uno de los lugares ya los identificó. Ahora póngales un adjetivo a cada uno de los lugares. Ok, luego lo comparte con Ricardo. Y Ricardo le va a compartir el que él ya terminó. Casi falta, pero casi, casi. Ya casi, ok. Good. I see you in a moment. I will go with another group, okay? Okay. Hi, Nelson and Abigail. How are you? I'm fine, teacher. Okay, you're welcome. Did you finish the activity? Yes.
Did you share your information with Jennifer? Okay. ¿Ya compartió su información con Jennifer? Sí, y ella también ya me dijo la de ella. Quiero ir. Aunque... Okay. There is a small kitchen, and there are constable office. There is a big parking lot. There are two clean bathrooms. That is for Jennifer or George. ¿Le hace la descripción suya o de Jennifer? Esas son las mías. Son las suyas. Ok, Jennifer, ¿la de las suyas? Very good, Nelson. Están correctas. Usted me va a ayudar primero. ¿Cómo? Ok, escríbalo en el chat ahorita para ayudarle con la pronunciación. Espera, teacher, que muevo. Lo espero. Es que creo que ella quiso decir who do big living, pero dijo who do large living. Pero ahí no está describiendo. ¿O sí? Déjenme ver las oraciones. Let's wait for Jenny. Avísame, Jenny. Sí, escribí. No me ha caído nada. Ni a mí. Aquí se lo mando. Aquí en el chat. ¿En cuál chat? ¿En el que aquí en el de WhatsApp? No, aquí. Okay, pero vio que está para todos. Para ella misma. Sí. No sale. No me ha caído. ¿Vuelvo a escribir? Cópialo y vuelvo a escribir. Solo cópialo. Selecciónelo, cópialo y lo vuelve a enviar. Jennifer. Mire, la Jennifer no quiere. Abigail, por favor. Ya. Ya le cayó. A usted se lo envió. A mí no me lo envió. Ni a mí. A mí no me ha caído nada. En serio. Comparta pantalla, Abigail, quiero ver si es cierto. No sé por qué, pero como dicen los bichos de ahora, no lo sé, Rick. Espérate, parece falso. Parece falso. Voy a tomar captura y ya lo voy a mandar. ¿Eh? Pero no me lo manda el grupo, mándemelo a mí. Bye. Ahí voy. Ya saber a dónde lo mando. Le dio a enviar. Espérame. Ya. Ya se lo mandé. ¿De quién se lo está mandando, Abigail? Si es que compártalo aquí. No lo puedo compartir. Teacher, se la acaba de mandar a WhatsApp. Aquí tengo el WhatsApp conmigo. En la compu le tengo el WhatsApp. Y no me cayó nada. No.
Aquí compártalo. ¿Comparta su pantalla? No, en el texto. No me lo mandó. A saber qué otra teacher me lo mandó. No quiere que le ayude, ya se da cuenta, ¿no? Te voy a dar el testigo. ¿Cómo no? Pero es que no sé por qué no se le va. Vaya, hoy sí vea. ¿El qué vemos? Ya lo mandé, pero ah, hoy sí, mire, ve. Ah. The building is large. Okay. The building is large. Repita. The building is large. Da. The build. No, repita. Da. Da. Building. Building. Is. Large. Large. The building is large. The building is large. Excellent job. Very good, Jennifer, very good. Imagínense como una hora después. Ok, ya vámonos, ya a las 9:30, vámonos. ¿Qué pasa? Vámonos. Okay, let me wait for the others. Okay. While we wait for the others, we need to remember that we're going to practice because of the time. ¿Dónde están los demás? Se fueron. Están trabajando. Let's wait for the others, okay. Ay, que sí, teacher, se trabó todo, porque por ejemplo, nosotros nunca nos acaba. Uh-huh. Okay, now. Es que no, estábamos teniendo un problema técnico con Abigail, por eso es que no los podía sacar. Le eché la culpa a Abigail. Y yo por eso me salí, dije, voy a volver. Dicho, yo pensé que un bombón tenía. No vaya a ser que estén practicando, dije yo. Qué gala. La Jennifer. Deme la uno, Jennifer. Le iba a decir. La Jennifer tiene la culpa. Bye. Ajá, Jennifer. We're going to practice here. But we're going to listen to the description of only 5 people, okay? Only 5. In this case, right, let me go ahead and write the numbers here on my computer. Voy a escribir los números aquí en la compu. Que me los adivine, gana. Gana la participación, okay? How many people we have in this classroom right now? ¿Cuántas personas tenemos? 17. 17, okay, including me. Esta es la primera participante. No, okay. ¿Ella adivinó? Now, I just wrote 5 numbers in my computer. Escribí 5 números. Dígame mi número del 1 al 17. Nelson. 1. One, no. Sorry, Nelson. Abigail, a number from 1 to 17. Ya ve, eso hace para no contestarme, ya se dan cuenta. Mira, la risa bien la oyen, pero a ella no. Ajá. ¿Cuál? 7, no es 7, ok. 7 es. 7, no. It's not 7. Continue there, Angie. Choose a number. 3.
17. 17, Ángela, sí. Franco, no. Nancy. Franco dijo 3, ¿verdad? 3. Sí. Which one, Nancy? 4. 4, pero ni me acuerdo cuando me escribí. No. Ok. Sandra. Nancy. Sandra, give me a number from 1 to 17. What? 5. Yes, very good. Thank you, congratulations. ¿Qué le va a decir? Sandra, number 5, 17, Angie, continue there. Give me a number, Azalia. Azalia. ¿El qué tengo que decir, teacher? A number. El número ganador. Usted es Arturo, dígalo. Un número. Uh-huh. Sí. No lo puedes repetir, ya dejaron a su compañero pare. 9. Thank you, Azalia. Very good. Congratulations. Azalia. Ricardo. ¿Quieres? ¿Para Ricardo? Tú. No, Ricardo. Fíjese que borré ese número, Ricardo. Lo borré. Josué. It's a number. 12. No. Mr. Palma, lo siento, Mr. Josué, no puede participar. Mr. Palma. 10. No. Y no. Y ya no me quedan números. Quiero ver, Francis. Enciende el micrófono, no sea igual que la. 8. No. Ok. Emerson. Es que leyen de un hombre. ¿Cuáles quedan disponibles? Los que no han mencionado, no me acuerdo. Justamente menciona. Por eso, y si digo repetido. Yo le digo quién es ese. Emerson. ¿Tú? No, ya lo dijo Ricardo. 13. Azalia, ya fue su turno. Ah, yes, Emerson, very good, number 3. No, ya lo dijo Franco, ese no era. Y otro. 4. No, okay. Good, Leida. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Very good, thank you, Leida. Todo porque cambió, hubiera dejado 11, 10 y no tenía nada. Okay, Claudia. Ya dijeron el 10, no lo puedo decir usted. 13. Thank you por hacerle caso a Salia. Very good. Solo niñas salieron, ok. Claudia, ok. Your power. Your power. También. ¿Ah? José. No, José. ¿Ah? Yo quiero participar. ¿Quién? O sea, le cedo mi lugar. Le cedo mi lugar. These are the numbers. 5, 9, 11, 13, 17. Y Josué. Very good. Yo el primero. Ok, go ahead, Josué. Ok. Va a romper el hielo. Break the ice. My workplace is small. Near. From Plaza Mundo. They in Boulding. There is a six office. Behind, there are a bathrooms. Near, there is the parking have a 5 space. Okay, very good, Josué. Just be careful. Very good. Be careful. Nice. With a crocus and everything, with a map. Be careful with the use of plurals and singulars because you said there are bathrooms. There are bathrooms. Okay. Si usa are, no va a utilizar a and an. Okay. Okay. Very good. Let's continue, Sandra. Okay. Thank you, Josué. Okay. My place work. My workplace. My workplace, there is a big house. There are a 4 small office, oficinas pequeñas. No me traduzca, solo dígame.
There is a small reception area. There are two bathrooms small. There is a parking deal to have a meeting room and a kitchen small to lunch. Okay, very good. Sandra, thank you. ¿Usted dijo algo? Usted nos corrigió arriba, un ejercicio arriba. Usted nos corrigió esto, mire. Aquí nos corrigió usted. Recordémonos cuando tenemos el adjetivo antes del noun. Cámbielos, todos los tiene malos. Okay, small rooms, big bathrooms, small reception area. ¿Ok? Porque está poniendo reception small. ¿Cómo? No, small reception area tengo. Uh-huh. ¿Y el siguiente? Small office. Small, ah, pues lo leí al revés. Lo leí al revés. Ok. Two small bathroom. Uh-huh. Ok, two small bathrooms. Ok, thank you. Azalia. Hi. voy a describir dónde estoy, ¿verdad? No, en mi lugar de trabajo, el lugar de trabajo o solo mi oficina. No, como usted lo tenga ahorita, no importa. Vamos a ver qué tiene. Es que mi lugar de trabajo es grande. My workplace is large. Uh-huh. It is a three-story building divided into several areas. Areas. On the third floor is the radio, but on the second level, the events area on the first is the television channel. There are two parking space and three workshop office. There are two studies. There is an area for lunch. My office is somewhat small. In my space, I have my desk, photocopier, three telephone, a scanner, two printers. Una cosa, pero. Okay. Okay, very good, very good, Azalia. Excellent job. Now, Azalia, remember pronunciation, okay? Remember what we need to do, open the mouth, okay? To pronounce, okay, very good job, very good job. Let's continue, Leida. What do you have, Leida? Gracias, Azalia. My workplace is small. We have a large parking. We have computers and telephone and table. We have a small reception. Y solo eso porque no hay mucho. Okay, very good. Now, look at this. Lo vimos en el de Azalia y en el de Leida. Parking lot. Área de parqueo, parking lot. Okay? Porque si decimos solamente parking space, there are two parking spaces, solamente hay espacio para dos carros en un edificio de tres pisos. Okay? Parking lot. Parking lot. Ok, parqueo. O el parqueadero. Parking lot. Claudia. Thank you, Leida. Hello. Hi. Ahí estoy. In my workplace, there are many computers. There are a lot of bathrooms on both floors. Mm-hmm. There are many chairs
offices. There are offices and we have an ATM. Okay, there is an ATM. Okay, very good, Claudia. Excellent job. Angie. Hello, teacher. My workplace is in a hardware store and it is divided into two very small offices for the cashier and the purchase. There is a sales room. There are two large warehouse where different types of material are stored and large parking lot, a small area for lunch. And a small area for lunch. Okay, very good. Very good job. Now, just open your mouth when you speak, Angela. Sin miedo, okay? Sin miedo cuando pronunciamos, cuando hacemos la actividad. Okay, very good. Okay. Now, we continue with the next activity. In the next activity, we have a conversation. In this conversation, right, yesterday, we practiced a little bit with the word any, okay? Any is going to tell us, right, when we don't have something. For example, in my house, there isn't any telephone, only cell phones. Okay, there isn't any telephone in my house. Okay, and then we have the word some, right? Remember, some is to mention that there are a few, right? Un poco de, pero no muchos, right? And we're going to use any with negatives and questions, right? And we're going to use some with positive sentences, okay? Con oraciones que son positivas, we use some. Con oraciones negativas o preguntas, we use any. Is that clear? So, let's go ahead and do this together. This is not from your book. This is extra material to use other quantifiers. Para utilizar otros quantifiers de los que hemos trabajado ayer. Okay, we have Amanda and Adam. And we have the store doesn't have any potato salad. What do you think that I should put next? Emerson, well, we have lots of potatoes. Let's make... Perdón, teacher. What should we put here? We're going to use the word some. Okay, and we're going to use the word any. Esas dos vamos a utilizar ahorita para hacer el ejercicio. Some and any. Any means no. Right? Look at this. The store doesn't have any potato salad. Right? And we are going to use any with negative sentences and with questions. Some is for positive sentences. Some significa algunos, okay, o algo. Now tell me, Emerson, we have Amanda. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some, okay, very good. Very good. Let's make some. Let me put here your answer. Let's make some. Very good. Franco. Okay. Do we have... Franco? I think he left. Franco? Okay. Let's see, Nelson. What would you have here? Okay, do we have? Okay, do we have some mayonnaise? Okay, remember what I said at the beginning. ¿Qué dije al inicio para el uso de any? No.
Para el uso de N es negative. Negative N. Ayudémosle a Nelson, todos. Sentence. Ok, negative sentences. Y para preguntas. En questions, exactly. Yeah. What is the answer, Nelson? Ok, do you will have any mayonnaise? Any mayonnaise, ok, very good. Excellent, Nelson. Nelson, escoja un compañero, choose a classmate. Todos copiando la conversación, por favor. Para que tengamos el ejemplo. Escoja un compañero. Choose a classmate, Nelson. Nelson. Azalia. Azalia. No. Chulo, ¿eh? No. We need to buy. To buy. Some. We need to buy some. Very good. Excellent. Azalia, choose a classmate. Para hoy, Azalia. Escoja a alguien. ¿Quién fue el que me dijo a mí? Escoja a Nelson. No puedes escoger a Nelson. Ay. Escoja a alguien, a cualquiera. No me acuerdo. Ahí están los nombres, escójalos. Francis. Francis. Winnie. Me acordé del nombre, lo siento. We need any. Can we use any for positive sentences, Francis? Negative. Okay, remember here, any, any equals positive and questions. Okay, some equals positive. This is what I got. Oh, okay. So, Francis Humberto, what is the answer? We need... We need some. We need some. Very good. We need some. We need some onions too. Very good. Escoja alguien, Francis. Los demás pónganse listos porque no saben si lo van a escoger. ¿A quién? Veamos quiénes están ahí durmiendo. Todos. Leida quiere que les pongan. Ah, sí. No, Juan José. Levantó la mano. Okay, Juan Josué. Oh, I don't want. Oh, I don't want some onions. Look at the sentence, Josué. Is it negative? Ah, sí, sí. I don't want any onions. Any, okay, any onions. Very good. I don't want any onions. Very good. Any onions. Now, let's continue here. Josué, choose another person. Palma. Palma. Then, let's get... Gracias. Let's get gracias. Peace and love. Let's get... I hate onions. I hate onions. I hate onions. That let him some celery. Some celery. Some celery. Very good. Choose another person. I don't want. Norma. Norma, no, I don't want. No, I don't want any celery in my potato salad. Very good.
Very good. No, I don't want any celery in my potato salad. Very good, Norma. Excellent job. Choose another person, Norma. But? Emerson. Emerson. Ya pasó Emerson. Yo ya pasé. No, ya pasó Emerson. No, mentira. Emerson fue el primero. Mentira. Choose another person. No ha pasado. Ya pasó. No. Jennifer. Jennifer. Jennifer, grite. But let's put. Jennifer. No, ¿cómo se le traba la cámara, Jennifer? ¿Ah? Solo diga la palabra. No le digo que lo escriba porque vamos a tardar otra hora todavía. Some. Very good. Some. Excellent. Okay, this is the conversation. Now, in this conversation, my friend there, Ricardo and Norma are going to help me. Norma, you're going to be Amanda. Ricardo, you're going to be Adam. But first, listen to me, okay? First, listen to me, and then you will repeat the conversation. Listen to me, okay? The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Apples in potato salad. That sounds awful. Okay? Now let's try pronunciation and intonation, Norma and Ricardo. Okay. That store doesn't have any potato salad. Ricardo? No está. Ricardo no está. Oh, por Dios. Baño. Para el baño. Ok, Josué. Well, Josué. Franco, go ahead. Ok. Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Ok. Hey, don't we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apple in it. Apples in potato salad. No sé si me escuchó, pero cuando escucho cortado, no sé si me oyen bien. Continue. Apples in potato salad. That sounds awful. Yo no awful. Nada. Very good. Very good, Nancy. Sorry, Norma. Very good. Let's listen to Nelson and Claudia. Nelson, you're Adam. Claudia, you're Amanda. Okay. All right. Okay. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potato. Let's make it some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too.
Oh, I don't want any onion. I hate onion. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. Let's put some apple in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Very good. The word is awful. Okay. Very good. An applause to you. Very good. I need 2 volunteers. 2 voluntarios. Thank you, Leida, for raising your hand. Thank you, Emerson. Sure. Very good. Sure. Leida, sure. ¿O escuché alguien que dijo yo? ¿Quién era yo? Yo. Morro. Ah, Josué. Josué, Leida. Okay. Josué, you are Adam. Okay. Leida, you are Amanda. The store doesn't have any potato salad. Well, we have a lot of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery on my potato salad. But let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds helpful. Very good, guys. Very good job. Now we have 1 minute for 2 more volunteers. 2 more volunteers. Yo. Okay, Mr. Yo. Palma and Angie. Eso es nombre, esa persona escuché. Yo soy Amanda. Amanda, okay. Yo soy Amanda. Okay. Well, this story do not have any potato salad. Read. Will you have to love those potatoes? Let's making some. Okay, do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions too. Oh, I don't know what any onions. I had onions. Then let's get some celery. Continue, Mr. Palma. No. No, I don't know. But I need celery in my potato salad. But let's put some apple in it. Apples in potato salad? That sounds a fruit. That sounds awful. Sounds awful. That sounds awful. Very good. Very good. Now, we're going to call the attendance. It is 10 p.m. Wait, let me put here before you go. Let's start with Angela de Jesús Santa María Juárez. Presente, teacher. Azalea Melanie Guardado Portillo. Present. Claudia Yanet Ramos Hernández. Present, teacher. Emerson Javier Rivera Rojas. Present, teacher. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Francis Humberto Hernández Valle. Present, teacher. Franco Damián Vázquez. Present, teacher. Juan Josué Hernández Hernández. Present, teacher. Leida Susana Soto Cuadra. Present. Nancy María Serrano Chacón. Present. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present, teacher. Norma Carolina Mata de Chévez. Present. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present, teacher. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura.
Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Jennifer Abigail López Escoto. Daniel Antonio García. José Alfonso Palma Mejía. Present, teacher. Okay, very good. So we have the attendance. We're going to finish here. I will see you guys tomorrow. Por favor, no completen la encuesta que les ha llegado. La completamos hasta mañana en la noche. ¿Ok? Okay. Perdón, señor, sé que mañana es el último día con usted. Sí, señor. Bye. ¿Y cómo vamos a saber, digamos, si mandaron nuestros papeles a tiempo y todo? ¿Nos van a avisar ahí en el grupo? Sí, le van a enviar un correo como que fuera la primera vez. Correo con los accesos a Zoom, con el acceso al nuevo grupo de WhatsApp, y así. Todo va a ser como la primera vez. Que les mandaron todas las contraseñas, los links para las clases, todo, todo desde el inicio. Pero si no se los ha mandado, posiblemente empecemos lunes o martes. Teacher, yo hasta ahora pude enviar mis documentos porque no me los había dado recursos humanos. Sí, en ese caso, como le comenté ayer, habría que comunicarse con administración porque yo tenía esos papeles. Yo ahí sí les quiero, no veo nada de eso. Ok, teacher. Sí, ahí están los administradores que ponen los mensajitos para que se unan en las clases, con ellos comuníquese, ¿ok? Thank you, teacher. Okay, very good. Have a beautiful night, everyone. Bye bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. See you. Descansen. Igual.